Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estoy aquí con la parte número 22 del Lego, de la Lego guía de Lego Harry Potter la línea 4. Perdón, gentecito, llevo varios videos seguidos, ya mi cerebro está... A ver, hoy vamos a jugar el... ¡Ojo! Con ese mortal que se aplicó el Cedric. A ver, hoy vamos a jugar el tercer nivelito... No, perdón, el cuarto, que corresponde al secreto del huevo. Vale, vale. Nos ponemos en juego libre, nos vamos a... Vamos a quedarnos con Cedric, ya que estamos. Que bueno, después de ese... no sé qué están haciendo los NPC de atrás. Después de ese mortal que se mandó, ¿cómo no vamos a querer jugar con él, weón? A ver, aquí el mago auténtico se consigue con 19.000 monedas, así que es probable que lo agarren al tiro. De hecho, mira, 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 mira. 18.000. Oh, what? Eran 10... Yo tenía anotado en mi libreta que eran 19, pero eran 16. Increíble, weón. Tenía mal puesto la nota. Eran 16.000 pesos, no 19. Bueno, bueno, bueno. Más fácil todavía, pues, weón, 19.000. Me sorprende que con el puño no lo hayamos logrado, weón. Yo sé que morimos hartas veces, que no conseguimos muchas monedas, pero como no conseguimos 16.000 pesos. Pero bueno, lo primero, atentos con estos baúles porque son 4. Eso, una vez que los rompan todos, nos van a dar el fragmento de caza de Slytherin. Hay muchas cosas acá, probamos una por una, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Fragmento de caza de Slytherin conseguido. Ahí, no lo puedo agarrar, ahí está. Listo, 1 de 3. Cerramos las llaves para poder soltar el... ¿Cómo le dicen en su país a eso? Tiene varios nombres, pero yo no voy a decir ninguno para no ofender a nadie. A ver, nos ponemos el ridículo. Bien, humillamos al señor Voldemort. Aquí hay que cambiarnos a un mago oscuro, pero primero hagamos esto del ridículo. Vale, conseguimos el primer personaje, que es Cedric Diggory. Vale, o sea, Cedric sin ninguna skin, el personaje como tal. Nos cambiamos a McNair para abrir este baúl de magia oscura. Salvamos al hermano peligro, que no sé cómo chota se metió ahí, pero bueno. Vale, al hermano peligro, rompemos esto. Segundo personaje de nivel, Myrtle la Llorona en traje de baño. Vale, ojo con estas antorchas también. Aquí tenemos una de tres, dos de tres. Casi, este nivel es súper corto, tiene dos fases. Es esta y luego abajo cuando estás en el baño. Así que no, no se preocupen, van a conseguir todo lo que tengan que conseguir. La tercera antorcha está aquí. Listo, conseguimos el fragmento de caza de Hufflepuff. Vale. Vamos a dejar esto puesto allá para después solamente tener que llegar y avanzar. Y así no nos preocupamos de nada. Vale, listo. Aquí estamos viendo el fragmento de caza de el Gryffindor. Nos vamos a comer algún personaje con fuerza, el tiburón Crumb. Bueno, este literal, el personaje lo he usado creo que toda la guía. Bien, bien, bien. Fragmento de caza de Gryffindor. Y aquí ya no queda nada más, así que vamos a hacer esto en cámara rápida. Vale, avanzamos a la segunda zona del nivel. Lo primero que hacemos es ponernos el reducto para romper este candadito y abrir el cajón. Conseguimos al tercer y último personaje, que es Fleur, prueba del dragón. O sea, prueba del lago, perdón. Vale, nos cambiamos. A ver, la dama gris. No tiene el libro. ¿Quién tendrá el libro de acá? Hermione. Vale, más un poco reciclar el personaje, pero bueno. Estrellitas, luna, poción, sombrero de mago. Vale. Abrimos, conseguimos el fragmento de caza de Ravenclaw y con eso tendríamos el mago auténtico por 16.000 monedas, el alumno peligro, los 4 fragmentos de caza y los 3 personajes correspondientes al nivel. Vale, vamos a terminar el nivel en cámara... No le queda mucho, así que terminémoslo así nomás. Así aprovecho igual de conversar un poco con ustedes. Quería agradecerles el apoyo tremendo que le han estado dando al canal últimamente, la verdad. Es bonito ver que sigue creciendo y que ustedes lo apoyen cada vez más. Ok, le cago un poco la calidad. Tranquila con las langostas. Tranquila con las langostas. Vale, ahí tenemos que armar el troncito. What the fuck, desactivé la gravedad para el tren.
Bien, armar el tren no tengo idea de qué sirve, honestamente. Ah, vale, era para eso. Hace tiempo que no juego el modo historia. Vale, le damos lluvia para que se deje de huevear. Aunque bueno, igual fui yo quien le cago el el ecosistema. Pero bueno, nos da la manivela. ¡Oh, oh, oh! ¿What the fuck? ¿En qué momento la lanzó, güey? Vale, bueno, no importa. Activamos manivela. Bien, giramos. Dejamos saltar la mostaza, el queso y el agua. Bien. Con esa gente completamos el nivel y tenemos a Cedric Diggory. Vale. Tenemos a Myrtle la Llorona en bañador. Vale. Y tenemos a Fleur Prueba del Lago. Ok, está bien. Tenemos escudo de caza de Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Vale. Mago auténtico por 16.000. Hoy le veré al micrófono. 16.000 monedacas. Súper fácil de conseguir. Y alumno en peligro. Let's fucking go. Nos vamos a casita a ver cuánto cuestan los personajes. En el capítulo anterior, la señorita Fleur fue la segunda más cara después de Harry. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Ahora tengo a Cedric, a Fleur, tengo a la Myrtle. Creo que la Myrtle podría ser la más cara porque tiene solamente dos variantes del personaje. Entonces no cuesta un poco más conseguir la segunda variante si es que no tienes la primera. Pero no sé. Me tinca que ella es la más cara. Aunque podría ser Cedric. Bueno, Cedric fue el más barato en el capítulo pasado, así que quizás... Vamos a comprobarlo ahora mismo que estoy fuera de la tienda. Vale, entramos... A ver cuánto cuestan los personajazos. Myrtle va a estar al final, porque sabemos que su versión está al final, así que la variante probablemente también sea el último cupo de todo el fucking repertorio de personajes. A ver. ¿Dónde está? Ok, van a estar bien atrás, weón. Siempre los tienen más atrás que la chucha, weón. Qué paja. A ver. Aquí está, Cedric Diggory, 95.000 monedas. Vale, el Cedric normal de toda la vida. 95.000 monedacas. Bien. A ver, siguiente va a ser Fleur. Ya que sabemos que Myrtle está al final. 92.500. Vale, es más barata que Cedric. Ojo. Ojo, esta vez ella quedó al final. O bueno, aún no sabemos. Myrtle podría estar más barata incluso. De momento Cedric es el más caro. Con sus 95.000 pesos. A ver, llegamos a los fantasmas. Myrtle, de mañana 65.000 moneditas. Vale, la más barata es Myrtle, después viene Fleur y luego Cedric. Ok, Cedric va a ser el más barato, el más caro. Ojo. Ojo, cuidado, se encareció el muchacho. Vamos a probar a Myrtle porque es la única que tiene como algo distintivo. A los otros ya los vi en cinemáticas. Oh. Ok, esta... La vimos en la cinemática del modo historia, así que es como la única instancia de todo el juego donde la puedes ver, que es en una cinemática de un solo nivel. Pero bueno, gente, sobre todo por el video de espero que les haya gustado, así que así fue, me pueden regalar un like y suscribirse al canal si no están. No te olvides de activar las notificaciones para no verte ningún video que son videos diarios, compártelo para que veas más personas, comenta a veces si te gustó, si no te gustó, si quieres otra cosa. Sígueme en las redes sociales que están al final del video, links en la descripción. Y sin más que decir, yo les voy dejando por aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, gracias por ver. ¿Y en dónde se supone que se baña un fantasma? No lo sé.